Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. El archivo del socialismo vasco que inauguramos esta mañana en esta tercera planta de la Casa del Pueblo de Eibar es un paso muy importante en el desarrollo de un proyecto que comenzó en el año 2008 en colaboración con el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y que tiene por nombre ese proyecto Centro de Documentación del Socialismo Vasco. Ya nos lo explicarán debidamente a continuación, pero en resumidas cuentas este archivo tiene como objetivo esencial crear un fondo de patrimonio tangible e intangible de la memoria y de la historia del socialismo vasco. Para la Agrupación Socialista de Eibar es todo un honor que la Fundación Ramón Rubial haya decidido que el archivo del socialismo vasco se ubique en Eibar. Es indudable, lo hemos dicho muchas veces, que Eibar es una ciudad que tiene un gran significado para el socialismo vasco. Eibar es una ciudad con una gran tradición socialista, una gran tradición trabajadora, comprometida y de izquierdas y que a día de hoy todavía sigue estando muy presente en la medida en que el esfuerzo y el trabajo del Partido Socialista en general y de la agrupación de Eibar en particular lo vienen permitiendo por el trabajo que vienen realizando desde hace años. Porque la confianza que los eibarreses y las eibarresas vienen depositando en el Partido Socialista no es algo regalado, no es algo que se gane de la noche a la mañana, sino que es el fruto de la dedicación y también del esfuerzo de muchas personas que, contra viento y marea, han querido poner su granito de arena para construir una sociedad más justa y más digna. Como digo, en la Agrupación Socialista de Eibar estamos encantados de acoger en nuestra Casa del Pueblo al archivo del socialismo vasco. En definitiva, el archivo de nuestra historia, el archivo de la historia que todos y todas las que hoy estamos aquí estamos construyendo y que también, por supuesto, de los que vendrán más adelante, ¿no? Y ya sin más dilación, porque bueno, pues hace bastante calor y bueno, pues sobre todo porque ya toca, voy a dar paso a Eider Gardiazabal, que es la presidenta de la Fundación Ramón Rubial. Es que recargo. Y muchas gracias por acudir otra vez más a una invitación de la Fundación Ramón Rubial. Yo estoy segura de que mi abuelo se sentiría muy orgulloso de que la fundación que lleva su nombre se hubiera comprometido, como lo ha hecho, en la creación de un centro de documentación del socialismo vasco. Este es un proyecto en el que llevamos trabajando con mucha ilusión desde la fundación desde hace más de 10 años y que no existiría hoy si no fuera por Ana Cano, que como sabéis es el alma de la fundación, por el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV bajo la dirección de Mercedes Arbaiza y por su documentalista Menchu González. Pero evidentemente, quienes han sido imprescindibles en la creación de este archivo habéis sido todas las personas y agrupaciones que nos habéis cedido vuestro material para que podamos incorporarlo. Mi abuelo no se cansaba de repetir que para construir futuro hay que conocer el pasado y la verdad es que esto podría ser muy bien el leitmotiv del archivo. Un archivo que hoy trasladamos aquí, a esta sede, a Eibar, en donde también tenemos la escuela de la Fundación. Y por eso os quiero agradecer muchísimo, John, Iñaki, Miquel y Eneko, todo el acogimiento que nos estáis dando y lo bien que os estáis portando con la Fundación. Estoy segura de que mi abuelo también estaría encantado de que sea Eibar el que acoge y custodia este archivo, porque es cuna de socialistas históricos, símbolo del socialismo de esta tierra, que recuerda su ajetreada trayectoria y sobre todo que no quiere que se borre nada de su memoria. Memoria histórica. En realidad, conceptualmente, la memoria histórica tiene una parte de contrasentido, porque la memoria es la capacidad que tenemos para almacenar recuerdos. Y ya se sabe que dicha capacidad está asociada a los sentimientos. Son las emociones las que sellan los episodios del pasado en nuestra memoria. Y si lo que pasó no nos emocionó, simplemente lo olvidamos. Es decir, la memoria es sentimental y, por lo tanto, subjetiva, al contrario que la historia. La historia es la ciencia que esclarece la verdad de lo que sucedió con objetividad, sin que sean las emociones las que escriban la crónica del pasado. Y esta paradoja entre memoria e historia, entre lo subjetivo y lo objetivo, en cierta manera lo resolvió Ortega y Gasset cuando dijo que hay tantas realidades como puntos de vista. Y por eso la Fundación Ramón Rubial quiere que este archivo sea el refugio donde se conserven todos esos puntos de vista. Todos los recuerdos en forma de documentos escritos, gráficos, sonoros, que quieran huir del olvido. Y para eso os necesitamos, para que rebusquéis en los altillos, en las cajas de fotos, en los trasteros, en los almacenes, en todas las agrupaciones y para que rescatemos todos esos recuerdos y todas esas emociones, porque es preciso que no se pierdan, porque sin ellos la historia sería incompleta. Ortega y Gasset también dijo una vez
que el pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar. Y este partido tiene la suerte de tener 140 años de historia, pero sobre todo este partido tiene la suerte de tener gente como Eneko y como Idoia, que sí saben lo que tienen que hacer, pero que además tratan de evitar que otros cometan errores que nos llevarían a épocas de división que no queremos volver a vivir. Así que muchísimas gracias otra vez, muchísimas gracias a Ibar y os dejo con Eneko. Egun on guztioi, ongi etorriak, bueno, gaur egun posgarris, ez da? Ni askotan Eibarren alako gauzak egiten ditugunean, apurtxu bet letxero jartzen naiz, ez da? Ba, bueno, netako, eta arrotasunez esaten dut, eh? Oso garrantzitsua da alako gauzak egitia, ez da? Askotan esaten da, artxiboak eta alako gauzak iragana dela. Ez ki iragana oso garrantzitsua da. Zeatik, ez da bakarrikan iragana, da gure lana, gure baloreak, egin ditugun hainbeste gauzak hemen dendenak eukitzia. Es cierto que probablemente no seamos responsables de nuestro pasado, porque ni nos tocó vivirlo, algunos sí, nuestro pasado más reciente, pero es cierto que ese pasado que parece tan lejano es el legado que nos dejaron aquellos socialistas que con tanto esfuerzo construyeron el partido. Por eso aquí no está solamente su trabajo, están sus valores, están sus ideas, está toda esa construcción de lo que supone el socialismo vasco, el socialismo ibarrés, socialismo español. Ese socialismo tan auténtico, tan verdadero, que nos ha llevado a tener lo que tenemos hoy en día. Por eso creo que es muy importante que cuidemos nuestro pasado, que conservemos nuestro pasado. Pero la última vez que tuvimos un acto aquí, en lo que fue la inauguración de la Escuela de Formación, hice un símil con las ventanas. Yo también quiero hacerlo. Porque en aquella ocasión dije que era muy importante tener ventanas para que entrara aire fresco, para que nos renováramos, para que de alguna forma nos recicláramos. Bueno, es bueno que tengamos esas ventanas. Y es muy bueno que tengamos esas ventanas porque de estas ventanas para adentro tenemos depositado nuestro legado, nuestro pasado, lo que hemos sido. Pero de alguna manera aquí tenemos, como decía, nuestros principios, nuestros valores. Aquí está nuestra historia, nuestro pasado. Pero no podemos estar continuamente mirando a nuestro pasado. Ese pasado es la base, el fundamento. Pero nuestra responsabilidad como socialistas es construir el futuro, empezando desde el presente. Por eso, desde esas ventanas para afuera, tenemos nuestra responsabilidad, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro día a día, ese día que hay que construir para conseguir un futuro mejor para todos y todas. Por tanto, y con esto termino, porque no quiero que terminemos todos como pollos asados, por eso creo que es muy importante que demos valor a esa construcción de ese futuro. Ojalá que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, vengan a este archivo a revisar estos documentos y sientan el mismo orgullo que sentimos nosotros por aquellos que tanto trabajaron, que sientan el mismo orgullo por nosotros y que el día de mañana digan qué bien lo hicieron, qué bien defendieron los ideales socialistas y qué sociedad más justa y más igualitaria nos dejaron. Muchas gracias. Os dejo con nuestra secretaria general, Idoia Mendia. Bueno, cuando venía hacia aquí, hacia Eibar, he querido pasar por la variante de Ermua, que se ha abierto hace muy pocos días. Y he querido hacerlo porque sé lo que nos ha costado a los socialistas conseguir que 16.000 vecinas y vecinos de Vizcaya dejaran de ser los grandes olvidados, el último lugar atravesado por una carretera nacional. Y sé del inmenso esfuerzo político, del gran liderazgo que se ha ejercido desde la alcaldía, del gran trabajo que hemos hecho también como oposición y como gobierno en las juntas generales y en la diputación para garantizar la financiación de ese proyecto. Como será el esfuerzo socialista desde la oposición y desde los gobiernos de Euskadi, desde el liderazgo del alcalde, el que va a hacer posible en un par de meses la apertura del hospital en esta ciudad de Eibar. Porque este acto de hoy
no es solo para reivindicar nuestra historia, es para reivindicar nuestros hechos, el sentido que ha tenido, tiene y tendrá el socialismo vasco siempre, para reivindicar la necesidad que tiene la gente de nuestro liderazgo, para que su vida cambie, para transformar Eibar y Ermua, para hacer más cómoda la vida de su ciudadanía, para atender como merecen su derecho a la salud, que son las cosas de las que Ramón Rubial nos pedía que nos siguiéramos ocupando. Así que es un placer volver a compartir las grandes lecciones que nos unen en este partido, las que nos dieron nuestros grandes referentes, las que han hecho que Euskadi haya vivido la etapa de mayor progreso de su historia, la de mayor cohesión, la que más derechos ha construido para la totalidad de la ciudadanía. Pero es un placer añadido saber que esas grandes lecciones, esa historia que nos carga de razones para sentirnos tan orgullosos y orgullosas, se abre a los demás, se abre a través de este archivo. Y la historia de integridad, dignidad y valores que marcaron la vida de Ramón Rubial es un patrimonio socialista, pero queremos compartirlo como patrimonio de toda Euskadi. Primero por un acto de justicia histórica, con alguien a quien el nacionalismo todavía hoy le regatea su condición de primer lehendakari tras la dictadura, como presidente del Consejo General Vasco. Han pasado 40 años desde que se puso al frente de un equipo de hombres de distintas tradiciones ideológicas que no tenían discusiones sobre competencias, tenían discusiones sobre cómo alumbrar un proyecto de convivencia para todos. Un aniversario del que solo nos hemos acordado los socialistas, porque solo nosotros hemos reivindicado a quienes hicieron frente a este tiempo tan convulso. Reivindicamos a los nuestros, pero también a los otros que supieron entender la oportunidad que se presentaba. Y reivindicamos esa cultura política que se abrió paso y que no queremos que tenga marcha atrás. Y nos sorprende la renuncia a la memoria de otros herederos ideológicos de quienes protagonizaron también ese momento. Nos sorprende que cuando se habla de renovar el pacto de convivencia se quiera borrar la huella de lo que nos ha traído hasta aquí. Y nos sorprende que aún hoy se mire tanto al siglo XIX y que se pase por alto las veces que nos equivocamos y las veces que acertamos. Los socialistas hemos estado en las decisiones acertadas. No estuvimos en el primer estatuto de Estella, ni tampoco estuvimos en el Plan Ibarretxe, dos rotundos fracasos que dividieron territorios y ciudadanos, pero sí estuvimos profundamente implicados en los estatutos del 36 y del 79, exactamente el reverso de las apuestas de parte. Estuvimos, estamos y estaremos en los pactos en los que cabemos todos, en los que construyen para todas y todos, en los que suman diferentes, en los que ofrecen horizontes de certidumbre, en los que ofrecen convivencia porque garantizan la pluralidad. Y ni estuvimos, ni estamos, ni estaremos en los que busquen adhesiones a causas de parte, en los que siembren incertidumbre sobre la condición ciudadana, en los que se inocule el virus de la inestabilidad y que pongan en peligro la economía y los derechos que tanto nos han costado conquistar. Y es una posición clara y nítida del conjunto del socialismo vasco. Es la que hemos venido defendiendo en todo el debate de autogobierno que hemos tenido en estos últimos tiempos. Y es la que refleja nuestra propuesta. Por eso los nacionalismos no pueden engañar a nadie. Sabían y saben que no vamos a ser comparsas de su proyecto. Sabían y saben que no vamos a ofrecer coartadas que pretendan aparentar una transversalidad que está en muchas declaraciones, pero que no está en lo que escriben y votan. Y a pesar de todo, como sabíamos que iban a volver a exhibir músculo nacionalista en este pleno de política general, los socialistas exhibimos músculo de convivencia entre diferentes. Y para hacerlo, cuando me puse a preparar mi intervención, decidí apostar por un valor seguro, decidí apostar a Rubial. De alguna manera me anticipé en la inauguración de este archivo y quise abrir sus puertas para que lo que contiene llegara también al Parlamento. Porque qué mejor forma que definir un proyecto de país como lo hizo él. El espacio en el que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, puedan sentirse protegidas. ¿Qué mejor proyecto que el que él lideró como primer lehendakari? El que concilió distintas sensibilidades para preparar a esta tierra a asumir nuevas responsabilidades, a sembrar lo que fue y es nuestro autogobierno. Y el autogobierno es lo que ocupó el grueso de mi discurso, hablando de nuestra capacidad de garantizar la igualdad de las mujeres, la dignidad en el empleo, el impulso de nuestra economía, los derechos a la educación y a la salud y a la vivienda y a la protección social. Pero hablando también de que el autogobierno es algo que olvidan, un acuerdo permanente entre diferentes.
Porque mientras algunos quieren que sus aspiraciones nacionales, de una parte, condicionen las competencias, los poderes públicos o incluso los derechos de las personas, los socialistas defendemos que los derechos son de todas las personas y condiciones nuestras competencias y nuestros poderes públicos. Y defendemos el cumplimiento leal de los pactos que se firman, que es algo que también quise dejar claro, el que dio lugar al Estatuto y el que ha hecho posible que el actual Gobierno esté centrado en la agenda ciudadana y no se distraiga con la agenda identitaria. Hicimos un esfuerzo por enumerar lo que nos une, mientras otros se esforzaban en subrayar nuestras diferencias, en que las distintas formas de sentirnos vascos sea la marca por la que nos identifiquemos. Me temo que nos queda tiempo de seguir escuchando esas voces, porque se acercan las urnas y el mensaje al final acaba diferenciando a los partidos y no invita a la reflexión. Por eso era importante que quedara también claro nuestro compromiso leal con todos los pactos firmados y solo con los pactos firmados. Pero sigo convencida de que, a pesar de lo visto y oído este jueves, estamos a tiempo de encauzar este debate. Sigo convencida de que cuando llegue el momento de la verdad, podremos explorar la vía por la que apostamos los socialistas, la vía para que un nuevo pacto integre a quienes antes no quisieron incorporarse, que integre a las nuevas generaciones, que integre nuevos derechos, que se adapte a los retos que tenemos como sociedad y que sea viable. Tengo esa convicción precisamente por contar con el largo testimonio que se recoge en este archivo, el que demuestra que el acuerdo fue posible en tiempos peores, en medio de una guerra civil, en medio del terrorismo y de riesgos de nuevos golpismos, con las heridas todavía sangrando de una dura dictadura y de una feroz represión. Y si entonces fue posible, no podría entender que no lo fuera ahora y que de paso se arrojase por la borda el inmenso legado que hemos recibido. Y esa va a ser y va a seguir siendo la responsabilidad socialista, la que hizo posible hace 4 décadas, en palabras de Rubial, evitar la venta de quimeras y ofrecer un esfuerzo común. Eztabaida bideratzeko aukera dugu. Sozialistok defendatzen dugun bidea aurrera eramateko aukera dugu. Akordioaren bidea, ulermenaren bidea, paktu berri bat, non euskaldun desberdinak batzen garen. Belaunaldi berrientzako akordioa. Eskubide berrientzako akordioa. Euskal gizarteak etorkizunean izango dituen erronkei aurre egiteko akordio zabala. Posible da lortzea, eta sozialistak kemenez defendatuko dugu bide hori. Y termino ya. Este archivo no es un repositorio, no es un almacén para guardar las cosas que no utilizamos o del que nos acordemos solo para rememorar los tiempos pasados. Este archivo es un activo para que los socialistas no olvidemos y para que aprendan quienes pretenden dar clases de izquierda, para quienes pretenden dar clases de vasquidad, para quienes quieren dar clases de dignidad. Tienen aquí a su disposición toda una lección de un vasco íntegro de izquierdas que supo liderar un país para todos y dirigir después un PSOE que transformó España como lo estamos volviendo a hacer ahora. Porque, como decía el maestro Rubial, el Partido Socialista no es una mera idea, un concepto del entendimiento, un sistema, un programa o un partido político. Siendo todo esto, es mucho más que todo ello. Es una realidad y es un modo de civilización. En esa forma de entender la política estamos en todos los gobiernos y la que queremos liderar en el futuro. Eskerrik asko.